Amigos, gusto de saludarles. Me vine a Gualcira Lempira porque le queremos dar seguimiento al caso de César Alcides Mejía. Ustedes recuerdan que él está en una cama postrado a consecuencia de un disparo que sufrió hace 11 años y él se encuentra todavía pues, en la cama. Nosotros le trajimos una silla de rueda en el video anterior. Pues continuamos nosotros llevando a ustedes la continuidad del caso. Y hoy lo vinimos a visitar y fíjense que pues la gente le está apoyando, hay personas que le están apoyando. Incluso ya a mí me hicieron el favor de enviarle algo a través de mí para sus medicinas. Entonces nosotros somos somos correctos en esto, somos personas honestas y vamos a entregarle tal y como a nosotros nos enviaron el dinero para él, así se lo vamos a entregar. Queremos darle las gracias a las personas que han estado apoyando, que han estado ayudándole a él. Le han prometido muchas cosas, pero que sea César que nos diga, ya le vamos a hacer entrega de su dinero. César, ¿cómo está? Mucho gusto. Pues bien, Macanudo, pues ahí estamos, gracias a Dios, bien, mire. Cuénteme, ¿qué tal el apoyo de las personas? ¿Cómo le han tratado? ¿Le han llamado? ¿Le han escrito? Pues al momento, gracias a Dios, todo bien, fíjese, porque sí hay unas personas allí que les ha interesado el caso mío, se han entretenido ahí para ver la entrevista que usted me hizo la vez pasada, y entonces sí hay una persona en Estados Unidos que se llama Dimas Portillo, entonces él está dispuesto, dice que lo más que la gente me siga colaborando ahí con lo que se pueda y con lo que se pueda reunir de dinero ahí, pues con lo demás, él no importa lo que sea, él está dispuesto a apoyarme con una familia allá, con su familia y poderme, así es, mandarme a hacer los exámenes. Entonces él me ha hablado seguido y sí dice que él tiene la fe que este sueño se va a convertir en realidad y primeramente Dios, que solo hay que tener un poquito de paciencia y un poquito de fe. Bien, gracias a Dios pues por el apoyo de las personas que están pendientes de los casos que nosotros estamos presentando. Ando de camarógrafo a Pedrito Juárez, hoy lo tengo de camarógrafo. pues nos alegra muchísimo, César, de veras nos alegra muchísimo y pues yo le voy a entregar lo que le prometí. Agárreme aquí, ya hasta me trabé todo ya. Vamos a entregarle ahorita aquí el dinerito. Así como me llegó, pues así le hago entrega. Mire, usted lo puede contar, viene con su recibo y todo. Así como me lo enviaron, así se lo entrego. Aquí está, ábralo sin pena. Ahí está, tome, mire. Ahí está, usted puede ver el recibo y ahí está todo. Aquí está en el recibito, todo, ¿ok? Bueno, cuéntelo si usted gusta, cuéntelo. Nosotros, 2,000, 3,000, 4,000, 4,500, 4,600, 4,700, 4,800, 4,927 lempiras, es el total. Sí, que aquí está el total, ¿ve? En este comprobante, ya es en este recibo. Y entonces, aquí está la persona que me lo envió, se llama... Omitamos el nombre porque me dijo que lo omitiéramos el nombre, porque usted sabe que hay personas que no quieren tampoco que se les hable en público el nombre de ellos, pero le queremos agradecer a esta persona de gran corazón que ha hecho pues posible para que César pueda comprar sus medicamentos y que me dijo que usted necesitaba ya los medicamentos. Así es, sí, ya uno de los medicamentos pues ya los tengo allí, entonces ya con este dinerito pues quizás hasta puedo movilizarme hacia un doctor para que me pueda ver, porque ya con este dinero es un buen dinero de que yo puedo pagar la asistencia médica y entonces se les agradece muchísimo. Porque esto para mí es bien difícil a este tiempo que estamos, hacer una cantidad de casi 5,000 lempiras, eso es bien difícil para mí. Y entonces se les agradece mucho a las personas de que Dios les está tocando el corazón y pues despacio, ahí vamos a ir reuniendo el dinero para poder salir adelante. Y no solamente yo les agradezco, sino que toda mi familia.
Primeramente Dios, que pueda reunir el dinerito para que le hagan los exámenes, y a ver si Dios lo permite, pues que le puedan, que todo salga bien para que le puedan extraer la bala y usted pueda volver a caminar. En el nombre de Jesús lo creemos, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Dios, César, Dios es especialista en imposibles. Entonces, Él es el médico de médicos por excelencia, solo hay que confiar y tener fe. Quiero agradecerles, amigos, sinceramente, de nuevo, a todos los que siguen mi canal, a los que siempre dejan el like, a los que siempre comentan. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga a todos. Y nosotros vamos a seguir, César, le vamos a seguir dando seguimiento para que usted nos informe cómo va, qué pasó con los exámenes y todo eso. Oiga, ¿algunas palabras finales? Así es, no, pues que decirle a nuestra gente allí que esto no termina aquí, de que yo siempre voy a ser una persona, en primer lugar, agradecida con Dios, y a ustedes agradecerle, a los del medio. Y créanme, lo que yo no va a ser de que solo por ahorita que tengo la necesidad voy a estar ahí en contacto con las personas que a mí me están colaborando, sino que esto va a ser para todos los días de mi vida que Dios me va a dar. Yo voy a estar allí pendiente de usted, de las personas que han colaborado, porque, como le digo, lo mejor es saber agradecer. Gracias, muchas gracias, César. Bueno, otras palabras, y decirles a la gente de que, de por Dios, se los agradezco, porque no es nada fácil lo que yo estoy sufriendo, y no saben cuánto se les agradece a las personas que, de buen corazón, de que se unen a esta causa, y se les agradece demasiado de parte mía y de mi familia, porque los sentimos satisfechos, porque esto no es nada fácil. Si habrá cosa difícil en la vida, es llevarse la mano al bolsillo y decirle a una persona, pues aquí está este dinero para que pueda sobrevivir. Y entonces yo me siento agradecido con Dios por esta gran acción. Muchas gracias, César. Gracias, amigos, siempre invitándoles, pues, si ustedes desean colaborar, yo siempre voy a dejar el número de teléfono de César para que ustedes puedan comunicarse con él, porque él siempre necesita recoger un dinerito para comprar los medicamentos. Él nos hablaba que tiene unas úlceras en el video anterior, y él tiene que estarse tratando, entonces es necesario que esté comprando sus medicamentos. Quiero agradecerle a mi amigo Pedrito Juárez, que me acompaña siempre, y hoy lo tengo detrás de cámara. Gracias a todos, que estén bien, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, hasta siempre. Seguimos.